5-4-3-2, 1-5-4-3-3-2. ¿Cómo les va? Bienvenidos a una emisión más de TV Morfosis. Gracias por acompañarnos, gracias por estar de nueva cuenta en este programa donde abordaremos cómo la tecnología, las diferentes herramientas nos ayudan a contar historias también de manera distinta. Así que vamos a escuchar y a ver el programa que hoy les estaremos presentando. La transmediación del audiovisual, solo presente en las narrativas, parece que lo transmedia no solo se reduce a las narrativas que pasan de una plataforma o interfaz a otra. Los cómics se convierten en caricatura, libro, videojuego, película y serie de televisión. Aunado a ello, el mundo de la pantalla grande, productores, directores y actores parecen mudarse a la pantalla chica para dar con lo que se conoce como la tercera edad dorada de la televisión. La tercera edad dorada de la televisión, precisamente, es parte de lo que estaremos abordando en este programa. Y si les parece, vamos a conocer a nuestros invitados. Idania Velázquez Luna, guionista, escritora audiovisual, con más de 18 años de experiencia en los medios audiovisuales, asesora y diseñadora de contenidos para películas, series de televisión, webseries, novelas, teatro y shows musicales. Actualmente es miembro de la Junta Directiva de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas y Redes. Francisco Alejandro Leiva Aguilar, director general de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, licenciado en periodismo, maestro en administración de negocios por la Universidad UTEL y máster en comunicación y marketing político por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido coordinador de comunicación social en la Secretaría de Protección Ciudadana. Y Dani, Alejandro, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pinta para un muy buen programa, pero además un programa en el que tendremos que sacar muchas hebras y caminar, digamos, por rutas distintas, porque es algo que involucra muchos aspectos, el de la transmedia, pero también el de las nuevas narrativas. Aquí hemos hablado de la infinidad de herramientas que hay para producir contenidos, pero ¿qué pasa con las narrativas? ¿Cómo han tenido que adaptarse también a estos nuevos tiempos? Y si me permites, Alejandro, quisiera iniciar con Idania una primera reflexión. Belén, muchas gracias. Bueno, la narrativa definitivamente ha evolucionado muchísimo. Yo ya llevo aproximadamente 21 años trabajando en la televisión colombiana y anteriormente nosotros contábamos series de televisión que fácilmente podrían llegar máximo a 320 capítulos. Cuando llega la tecnología, ¿verdad? Esto evoluciona y nosotros los escritores tenemos que empezar a buscar una forma de poderle llegar al público en menos tiempo. Entonces rompemos con todos los paradigmas aristotélicos y nace la nueva narrativa. Y esto es lo que a través de ella nosotros empezamos a contar historias un poco más cortas, en este caso como las series web que se diseñan en 10 capítulos de 5 a 7 minutos, y esto es lo que ha ayudado un poco a que en la actualidad
se estén utilizando los storytelling, ¿verdad? Y las series web, incluso para trabajar el branded concept, todo el tema del diseño del contenido de marca. Entonces, esa es una forma nueva de contar y precisamente por eso estamos acá, para mostrar qué es lo que estamos haciendo en Colombia. Y Dania, tú has hecho guiones para televisión, estás haciendo guiones para la web, has hecho guiones también para el cine, recientemente con una producción de mucho éxito también que ya se está distribuyendo en varios países. Cuéntale a la audiencia. Sí, bueno, yo hice un proyecto que se llama Mariposas Verdes. Este fue un proyecto transmedia en el cual, digamos, nosotros, basados en una noticia de un suceso que pasó en Colombia sobre el bullying y el suicidio de un chico, surgió toda una historia para poder trabajar en contra del bullying. Entonces, esto fue un proyecto educativo que tuvo mucho impacto en Colombia. Entonces, les voy a mostrar el tráiler de la película. Vamos a verla. Estoy enamorado. ¿Quién es la afortunada? Su nombre. Está prohibido llevar cualquier distintivo femenino en el caso de los hombres o viceversa. Suspenderlo por tener los aretes. Nosotros necesitamos libertad para expresarnos. Nosotros como alumnos tenemos el derecho de opinar. Si ustedes me disculpan, yo me voy a retirar. Me parece que esta no es la forma de discutir. ¡Mateo! ¡Suéltalo! No, de veras, con ese chico no se puede. Está haciendo lo que le da la gana. Uy, mi amor. Te acompaño a esta persona. Yo quiero que te metas algo en la cabeza, Lucas. A mí el único que me gusta es Mateo. Miren a quién tenemos aquí. Al nerd del salón. ¿Así? Lucas, suéltame que entonces no le he hecho nada. ¿Ah, no? ¿Quieres rechazarme entonces qué es? Quería hablar contigo por las buenas. ¿Qué está pasando aquí? Anda, me abre ya mismo la puerta. O sea, Mariana, abre la puerta ya mismo. Mi papá me va a matar. Esa puede ser la oportunidad para salir del closet. A ver, ¿me entiendes, marica? ¿Qué? ¡Vos metas! ¡Eres un macho! ¡Un pedazo de marica! ¿Me entiendes? Su hijo ha estado sosteniendo una relación homosexual con un compañero de curso. Y Dania, una historia muy cruda tomada de la realidad. Sí, duré más o menos un año haciendo toda la investigación del caso. Desafortunadamente, porque el chico que se había quitado la vida tenía 16 años y necesitábamos la aprobación por parte de mamá y papá para contar una biopic. Entonces, definitivamente nos tocó ficcionarla y esto aprovechamos para contar diferentes tipos de historia que se manejan en los colegios, el bullying. Entonces, contamos el caso también de una niña que por ser obesa se intenta quitar la vida, y también las mujeres que están siendo maltratadas y tienen problemas intrafamiliares y los hombres en sus casas las maltratan. Entonces, creo que eso fue una gran oportunidad para nosotros tratar muy bien el tema del bullying, y precisamente por eso nosotros estuvimos diseñando una aplicación para que la gente construyera un rompecabezas en la aplicación, y cuando se liberara la mariposa, que era el rompecabezas, salía una frase: el no contra el bullying. Entonces, les quiero mostrar un video que tenemos de la app de Mariposas Verdes. Thank you.
Con los dineros recaudados a través de la aplicación que tocaba pagar un dólar, eran unos dineros que se van a ir a fundaciones para colaborarle a todos estos niños y adolescentes que estaban sufriendo bullying y de alguna u otra manera buscaban las fundaciones para que pudieran obtener algún tipo de ayuda, que prácticamente eso fue lo que le pasó a Sergio Urrego, que es nuestra historia de inspiración y basada la historia para contarla. Como este es un proyecto transmedia, también nosotros el año pasado sacamos el libro de Mariposas Verdes, podemos ver la fotografía del libro. Nosotros lo sacamos en la FILBO, que es en la Feria Internacional del Libro muy conocida, y fue el quinto libro más vendido en la feria, entonces fue excelente. Las personas que más compraban y adquirían el libro, aparte de los jóvenes, eran los docentes y los académicos, las directivas de los colegios y de las universidades, porque de cierta forma queríamos dejar un gran mensaje con este proyecto transmedial. Vamos entonces recapitulando sobre la ruta de esta gran historia, Idania. Ustedes toman el origen de la historia de un medio tradicional, entiendo los diarios, quizá la televisión, entiendo que ahí es donde surge esta idea. Estamos partiendo de un medio tradicional que luego ustedes llevan a un guión cinematográfico y luego este guión cinematográfico genera una aplicación y luego la aplicación les lleva a ustedes a hacer un libro. ¿Qué ruta tan interesante, ¿no? Demasiado interesante y la verdad fue un proyecto que se llevó a cabo aproximadamente en 3 años. No era fácil porque, como te digo, esto era un proyecto educativo, pero también de ficción, entretenimiento, ¿no? Entonces, es cómo tú logras a través de la ficción poder educar y también utilizar todas las herramientas que hoy en día te presenta la tecnología. Claro, ya hablaremos, por supuesto, mucho más de tu trabajo, Idania, y tú particularmente como narradora, estas herramientas que ya estás utilizando. Alejandro, en el caso de la televisión pública, en este caso tú como director de una televisora pública estatal en Oaxaca, lo decíamos ya en otro de los programas, un estado con una biodiversidad importantísima, pero además culturalmente hablando también muy diversa. ¿Cuáles son los retos que para ustedes ha implicado comunicarse con las nuevas audiencias y utilizar los diferentes canales? Belén, muchas gracias por invitarme, y Dania, por compartir este foro. Y primero déjame felicitar a Dania, qué trabajo tan interesante, qué importante lo que estás haciendo en este nivel. Es increíble cambiar esas narrativas y meterlas en una campaña 360, así se llaman, son en diferentes puntos, hacia diferentes públicos, y llegan y penetran y permean en la sociedad para justamente lo que hablábamos ayer, cambiar los valores, que es lo más importante que creo que tenemos que hacer los medios públicos. Sí, Belén, fíjate que en Oaxaca hemos tenido que meter la televisión a los teléfonos celulares, a la web. Es decir, lo que nos permite la web es además, no nada más que ganar más público, sino saber quién nos ve, en dónde nos ve, por qué nos ve. Y esos públicos se vuelven prosumidores, es decir, lo que quieren ver nos los dicen, nos los plantean. Entonces nos vemos obligados nosotros también a hacer narrativas distintas, a buscar, a explorar medios diferentes para meterlos en la televisión. Yo quisiera, si tiene la producción, un flash mob que producimos ahí en la Corte TV, que lo pusieran en la pantalla para que lo viéramos y lo platicáramos. Con una piña en el hombro, negras trenzas se coronan.
Belén, a ver, te cuento qué pasa ahí. A ver, cuéntanos, porque hay muchos elementos interesantes, sobre todo para quienes no conocen tanto esta tradición que forma parte de la Guelaguetza, por favor. Uno de los bailables más importantes de la Guelaguetza es la flor de piña. Este año cumplió 60 años. Entonces, a nosotros se nos ocurre hacer una producción para redes sociales, una narrativa diferente, transmedia. Las mujeres van ataviadas con un traje como el de la niña, si lo vieron. Y son muchas mujeres las que bailan, hacen esa misma coreografía en un escenario que es un anfiteatro en la Rotonda de las Azucenas en Oaxaca, en la capital. Y cada año se presentan y es un éxito ese bailable. Entonces, a nosotros se nos ocurre llevarlo a una plaza pública, se nos ocurre pedirle un favor a una compañía de danza para que baile, y nosotros tocamos ahí las piezas tan bonitas de la flor de piña y lo metemos a la red en un día iconográfico, que es el día que cumple 60 años este bailable. Entonces, ¿qué sucede en la red? Sucede algo increíble, o sea, yo estaba impresionado con lo que estaba pasando. Lo subimos y a los 15 minutos tenía 300,000 visitas. Ahorita lleva más de 5 millones. Es increíble lo que se puede hacer con narrativas diferentes, con condiciones diferentes, con producciones distintas a las comunes que tiene que hacerse en la televisión. Esto pasó en Oaxaca. Me parece que fue el momento exacto antes de la Guelaguetza para ponerlo en un lugar en donde lo iban a ver todo mundo. Sucedió y nos da una pauta, ¿no? Nos dicen, este es el camino, hay un sendero que hay que seguir en la narrativa nueva hacia la televisión, y es esto. Por eso es tan importante empezar a innovar. Decía Andrés Oppenheimer, escribió un libro muy bueno que se llama Innovar o Morir. Yo creo que si no lo metemos nosotros en nuestras producciones, en la televisión, en la radio, pues justamente vamos a morir. Pararse del otro lado de la esquina, ¿no? También dirían, para tener otro ángulo. Y quisiera nada más, Alejandro, muy brevemente, porque este es un programa que se ve en muchísimas partes del mundo y quizá no estén tan familiarizados con la Guelaguetza. Hay que decirlo, es un festival de música, de baile, que reúne a todos los pueblos, casi todos los pueblos indígenas y originarios y del folclore de Oaxaca, que cada año se presenta en Oaxaca, pero que viajan además por todo el mundo. Es una compañía profesional, donde además la gente, bueno, nos contaban, ¿no? Los eligen precisamente de los pueblos, no son bailarines profesionales, pero forman un equipo profesional para mostrar parte de la tradición de Oaxaca, ¿no? Fíjate, Belén, gracias que me das la oportunidad de decir esto. La Guelaguetza se celebra en julio todos los años en Oaxaca. No ha habido, recuerdo, ninguno que no haya ocurrido. A partir de 1931, es una fiesta prehispánica, sí, porque era el tributo de las demás etnias hacia los aztecas, que eran los que encabezaban, por supuesto, el imperio en Centroamérica, y Anáhuac le llamaban a todo el Nuevo Mundo. Sí tiene un ingrediente prehispánico, pero a partir de 1931 ocurre un sismo. Oaxaca, como Nicaragua, es una zona sísmica, altamente sísmica. Hace poquito, el 7 de septiembre del año pasado y el 19 de septiembre, tuvimos dos sismos muy fuertes que devastaron una zona del Istmo de Tehuantepec. Lo mismo ocurrió en 1931 y los pueblos se juntaron para llevarles Guelaguetza. Guelaguetza es una palabra zapoteca que significa cooperación. Entonces, todos los pueblos llegan a cooperar ahí, a llevar sus productos. En el caso del bailable que acabamos de ver, es un bailable de la cuenca del Papaloapan, una de las 8 regiones que tiene Oaxaca, y llevan piñas sobre todo, porque se produce mucho la piña ahí, la caña y algunos otros productos agrícolas. Pero todos los pueblos tienen algo que dar, pan, limones, naranjas, lo que tengan lo llevan y además lo regalan y lo tiran al público, ¿no? En un foro que tiene aproximadamente unos 15,000 espectadores. En in situ, pero en la red, pero en la web, pero la narrativa que llevamos hacia allá se ve allende nuestras fronteras, y eso quiero recalcarlo muy bien, porque es
importante lo que hace la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Cuando ustedes vean La Guelaguetza, esa producción la hicimos nosotros, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Entonces, de tal suerte que este año, el 2018, empezamos a meter los contenidos en la web de La Guelaguetza, empezamos a calentarla, diríamos en términos periodísticos, con productos como este flash mob. Y lo que sucedió es que pues llegamos casi a 6.7 millones de personas en la red, aparte la televisión pública, aparte la radio, y bueno, fue un espectáculo grandioso este 2018, que por supuesto los invito a que vayan a Oaxaca, que lo conozcan. Ese templo donde hicimos el flash mob es un convento, el ex convento de Santo Domingo, de dominicos. Es un monumento histórico precioso, es de veras que vale la pena conocerlo. Su retablo está todo cubierto de oro, es muy bello. Entonces, la iglesia de Santo Domingo sí, también, ¿no? Tienen que ir a Oaxaca, eso sí. Oye, Alejandro, permíteme nada más unos minutitos antes de pasar con Idania. ¿Por qué quise contar un poquito más de La Guelaguetza? Porque lo que se ve en La Guelaguetza tradicional no tiene mucho que ver con lo que vimos ahora, y eso es lo divertido y lo interesante, lo que ya decías, la manera en cómo narras, ¿no? A mí me daba mucha risa, por ejemplo, el ver a las chicas, que son mujeres las que bailan tradicionalmente, pero en lugar de una piña traían cualquier objeto, traían un libro, traían por ahí algún trasto, un casco de motocicleta. Esto evidentemente no tiene nada que ver con la piña tradicional. Estaban ataviadas no con el traje típico que veíamos a la niña al inicio, por cierto, una niña preciosa, sino que estaban vestidas de manera habitual, y me llama la atención dos mujeres futbolistas, por ejemplo, no, chicas comunes bailando de manera además bastante bien coordinada y profesional la danza de la piña. Por eso quise hacer énfasis en de qué se trata La Guelaguetza y por qué la manera en que está presentada llama tanto la atención. Sí, mira, ¿no? Hay 8 regiones en Oaxaca, y en esas 8 regiones hay diferentes municipios. Por ejemplo, en el caso del Istmo de Tehuantepec. En el Istmo de Tehuantepec pues hay 42 municipios, pero solamente va el Istmo de Tehuantepec, va una representación. Entonces, para que el grupo folclórico que va a bailar en La Guelaguetza ese día vaya, necesita hacer un casting, necesitan bailar, y va el comité de autenticidad de La Guelaguetza y lo revisa del cabo al rabo y deciden si están haciendo las cosas bien o no. Entonces escogen a las personas, a las mejores, y las llevan a bailar a La Guelaguetza. Lo mismo sucede en La Flor de Piña. La Flor de Piña es interesantísimo porque pues bailan 60 chicas, me parece, pero el casting es de más o menos 500, y se pasan medio año escogiendo a las personas para que bailen ese día. Entonces es muy, muy, muy importante ir a La Guelaguetza, representar a La Guelaguetza, por ejemplo, ser la diosa Centeotl, que es la diosa del maíz en Oaxaca, y que es la que preside la fiesta de La Guelaguetza, pues la escogen entre muchas, muchas mujeres de todas las regiones del estado, 16 etnias en 570 municipios, 14.000 comunidades. Pues es un trabajo bastante fuerte, un reto, pero cada año es diferente, cada año nos llena de gozo, nos admira siempre, y es una Guelaguetza de otra muy, muy, muy distinta. Y la manera en que sale al mundo sí, también cada vez es diferente. Sí. Y Dania, 48 horas para existir. Sí, 48 horas para existir. Fue otro proyecto que escribí hace poco, ese es mi último bebé. Uh-huh. Ese proyecto fue una obra por encargo de RTVC Play, que es la televisión pública, Sistema Nacional Público. Y únicamente me dicen, bueno, Idania, queremos trabajar el branding concept de la marca, porque RTVC únicamente estaba como televisión tradicional, convencional, y hace 2 años ellos sacaron RTVC Play, que es una OTT. A partir de que se abre RTVC Play, ellos únicamente emitían a través de internet, en streaming, programas que ya habían salido al aire desde los inicios de la televisión colombiana, y iban a sacar su primera serie web original. Así, cuando sale Netflix, inicialmente empiezan con producciones que ya habían salido
y los cuelgan y dicen, bueno, ahora vamos a hacer nuestros proyectos originales. Eso pasó con RTVC Play, que es nuestra OTT. Entonces me dicen, queremos contar la historia a través de un youtuber. ¿Qué hace un youtuber detrás de ese video que se viraliza? Entonces yo dije, bueno, esta es una gran oportunidad para que mi creatividad salga a flote. Y conté dos líneas muy importantes, educativas, porque finalmente nosotros como creativos, como diseñadores de contenido, como guionistas, tenemos una gran responsabilidad social y la idea es poder transmitir unos buenos mensajes que puedan dejar al menos un granito de arena en cada corazón de las personas. Entonces les voy a mostrar el tráiler de 48 horas para existir. ¿Aló? ¿Tú qué hiciste con mis redes sociales? Hemos recorrido muy bien su bodega y hemos encontrado un cuarto oculto. Quiero que tomemos registro de todo el lugar y que analicemos este computador y estas fotos. Fotos y mucho material que la incrimina en el ataque informático y el robo al señor Cristian Castiblanco. Nica, Nica, llama a una ambulancia, que esta niña está muy mal. ¿Cómo te llamas? Carla. Me acaban de robar mis redes sociales. Yo vivo de esto, Nica. Bueno, dile eso a las personas que van a acabar tu carrera en 48 horas. Hola, me llamo Sam. Miren, están haciendo un streaming desde tu canal de video. Están estafando a mis seguidores desde mis redes sociales. Sebastián, no me molestes, vete de aquí. Usted no me dice qué hacer. Y le advierto, le queda prohibido andar con Esteban. ¿Qué más tiene tus claves? ¡Les presento a Andrés! Andrés, deja de hacerte el pendejo y devuélveme mis claves. ¡Quieto, policía! ¡Claro! ¿Fuiste tú, cierto? ¿Cierto, payasazo, cabrón? Venga, yo sí le voy a decir quién es el payaso del circo. El que hace videos pendejos, ¿qué más? ¿Será que Cristian me puede ganar algún día? Bueno, esta serie tiene dos líneas dramáticas bastante interesantes y educativas. La primera línea, que era la del youtuber famoso, que realmente es un youtuber famoso en Colombia, se llama Cristian Castiblanco. El año pasado, en mayo aproximadamente, en esa fecha, sacó a través de la página change.org una recolección de firmas digitales para que en los establecimientos públicos de Colombia estuvieran libres de la homofobia. En 12 horas recogió 27 mil firmas y en mayo del año pasado con nuestro expresidente Santos firmaron esa iniciativa para sacar ese decreto que ya hoy en día en McDonald's tienen. La idea básicamente es que tenga una banderita, una insignia, cada establecimiento público, de modo que las personas LGTBI cuando ingresan a este establecimiento público puedan estar libres de la homofobia y no los maltraten. Entonces, Cristian Castiblanco, dentro de nuestra historia de ficción, ¿verdad? La idea básicamente era que le iban a robar las redes sociales. Entonces, yo sé que aquí todos manejamos las redes sociales, pero ¿qué hace un youtuber famoso sin sus redes sociales? ¿Verdad? Entonces ahí es donde él entra y conoce a Carla, que es una niña en la edad de la pubertad y que está en un proceso de transformación a una niña transgénero. Entonces él le ayuda a empoderarse, le ayuda a levantarse del piso, porque realmente el primer día que va a clase va vestida como una niña. Entonces realmente fue un gran reto para RTVC poder contar este tipo de historias, porque es televisión pública. No sabíamos realmente si las personas iban a aceptar este tipo de historias, ¿verdad? Porque de todas maneras, aunque ya hemos avanzado, la comunidad LGTBI ha avanzado bastante en el tema de la homofobia y de la aceptación,
pues digamos que iba a ser bastante complejo que a través de una serie de la televisión pública, ¿cierto?, se pudiera contar este tipo de historia. Entonces, vaya sorpresa, que si bien ya RTBC Play había utilizado un youtuber famoso para contar una historia y atraer gente para su OTT, también se pudiera dejar un gran mensaje. Y a las 8 horas de estar colgada, las primeras 5 capítulos, que dura cada una entre 7 y 10 minutos, habían 55,000 vistas. Y no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Los segundos seguidores, y lo digo a través de Mariposas Verdes y con la experiencia de 48 horas para existir, son México. México tiene es muy fuerte en este tipo de activistas de la comunidad LGTBI, y Perú, Argentina, y pues fuera en Europa también. Pero digamos que este fue un proyecto que también se lanzó en 17 de octubre en el marco del SOFA, que se hace en Bogotá, que es todo el tema de cómic en Colombia, y realmente fue bastante grande la aceptación. Y pues bueno, este fue otro proyecto, digamos, que realicé. Ejemplos, los que hemos visto aquí en este y en los otros programas, de cómo desde la televisión pública, desde esfuerzos conjuntos, se pueden hacer productos atractivos que generan una gran cantidad de tráfico, como se le conoce, y que no necesariamente tienen que ser aburridos. Me parece que también poco a poco se ha ido rompiendo con esta idea malentendida de que los medios públicos tienen que ser o son aburridos. Para nada es así, y me parece que los dos han coincidido en que la manera en cómo se narran las historias es lo que puede generar el cambio. Sí, Belén, perdóname. Sí, por ejemplo, en Colombia hace aproximadamente 2 años la televisión pública únicamente hacía temas de entretenimiento, programas sencillos, crónicas, documentales. Y afortunadamente hace 2 años se abrió campo a contar ficción. Entonces, lo interesante es que en los 8 canales de televisión que nosotros tenemos públicos en Colombia, se cuentan historias, novelas de 10 capítulos, series televisivas que cuentan la narrativa de cada región colombiana, ¿cierto? Incluso los canales públicos han logrado premios nacionales e internacionales en estas series de ficción, y es muy interesante esa oportunidad que Colombia nos abre con la televisión pública. Que además se trata también de romper con los géneros tradicionales, ¿no? No hay que tenerle miedo a las telenovelas, y a través de las telenovelas se narran historias interesantes, Alejandro. ¿Cómo no? Y además un reconocimiento al trabajo que hacen en Colombia. Vi, por ejemplo, La Niña. Es una serie que está en Netflix, buenísima, narra una historia del conflicto armado, de cómo se llevan a los niños ahí las FARC. Bueno, es muy interesante lo que está sucediendo. Y fíjate, Belén, que traía yo un video, pero bueno, me parece que no corrió, de YouTube, en donde hablan de la transmedia, storytelling en la transmedia. Y te lo cuento rapidísimo. ¿Qué sucede con la nueva narrativa? ¿Te acuerdas de La Cenicienta? Sí, claro. ¿Cuántos de aquí no crecimos leyendo La Cenicienta? Todos nos acordamos de La Cenicienta. Bueno, Disney nos podemos dejó. Contar una historia de La Cenicienta diferente o igual, pero desde la modernidad, desde la globalidad. Una muchacha de repente va a un concierto de un cantante famoso, este cantante famoso, de alguna manera ella sube al escenario y canta con él e impresiona a todo el mundo, y a la hora de bajar el mismo cantante queda impresionado con ella, ella sale corriendo, deja una zapatilla, eso alguien subió el video a YouTube o a algún lugar, o lo manda a la web, entre WhatsApp, y eso se va viralizando, se va haciendo más grande, de tal suerte que la discográfica, que el cantante mete el producto al público porque la canción es muy bonita, y empieza a generar una serie de likes, y se va hacia todo el mundo, de tal suerte que
la misma discográfica, el mismo cantante empieza a buscar a la muchacha y lanzan una convocatoria para que la zapatilla de esta muchacha de alguna manera vuelva a regresar y digan, pues aquí está y podamos grabar con ella. Y llegan en ese casting millones de mujeres con el mismo zapato, porque pues por supuesto los producen en serie, en una economía de mercado, y de repente la encuentran. Esa es una narrativa diferente para la transmedia, para la modernidad de la globalidad. Podemos contar historias cualquiera con esta nueva narrativa, con esta nueva, en este nuevo modelo de decir las cosas para que todo mundo se entere. Claro. Es muy interesante. Bueno, tenemos muchos comentarios, muchos mensajes que nos llegan a través de las diferentes cuentas. Andrea Gutiérrez Vargas nos dice, ¿consideran que si aún hay público que consume canales de televisión tradicionales, se refiere en particular a las personas de la tercera edad, estos tendrían que reinventarse? Bueno, me parece que ya los ejemplos que aquí hemos planteado responden a esta pregunta de Andrea. Nos escribe Heitzel BM, ¿qué paradigmas debemos tomar en cuenta para realizar una obra de transmedia sin distorsionar la esencia de la historia original? Lo dejamos ahí en el tintero. Pero, y para dar salida a los otros comentarios también. Nos escribe J.M. Ospina y nos dice, darle tanto paso a los contenidos a través de Internet no deja por fuera a un grupo poblacional muy grande. En nuestra región la cobertura de Internet escasamente sobrepasa, en términos ponderados, el 50% de la población. Y Nina Zapata TV nos dice, los audiovisuales nos transportan maravillosamente a hermosas zonas del mundo. Claro, también es una forma mucho más sencilla de viajar o de invitarnos a viajar, ¿no? La primera novela, la novela más importante, es la nuestra. A ver, Idania, creo que querías decir algo sobre los grupos poblacionales y sobre, bueno, lo que nos decía Andrea Gutiérrez Vargas también, ¿no? Sí, bueno, ahí hay varias preguntas y comentarios demasiado interesantes. Pienso yo que precisamente en este momento Colombia está pasando por un proyecto de ley de conectividad y modernización, ¿verdad? Entonces, no se deja mucha gente afuera, pero sí falta obviamente conectar a mucha más gente. La población definitivamente se ha trasladado muchísimo a la parte tecnológica, pero tampoco quiere decir que se va a acabar la televisión convencional. Claro, día a día va a disminuir, ¿verdad? Pero cada quien tiene su nicho, ¿no? Entonces, pienso que es una gran oportunidad para mostrar en diferentes plataformas y poder atraer y tener nuestros propios espectadores, ¿no? En cuanto al tema del diseño, ¿cómo diseña uno? Bueno, uno como escritor debe prepararse para cualquier tipo de plataforma, definitivamente. Yo debo saber contar una historia para la web, yo debo saber contar una historia para cine y otra que sea para la televisión convencional. Nosotros en Colombia tenemos la ANTV, que es la Autoridad Nacional de Televisión, y si yo quiero pasar un proyecto para los canales privados, yo sé que no puedo contar historias de drogadicción, de aborto, lesbianismo, de la parte homosexual, y me limita como creadora de cierto modo. Entonces eso me hace a mí pensar cómo contar esa historia. Pero si yo me voy al cine, estoy un poquito más abierta, más sin embargo los exhibidores te vetan. De cierta manera, Mariposas Verdes fue vetada. A los 3 días de estar en las salas de cine, salió el 20 de julio, se habían vendido todas las entradas hasta el día domingo, el mismo jueves 20 de julio, y el lunes nos la sacaron que por la temática. Entonces, uno dice, bueno, yo pienso que en el cine también abiertamente puedo contar historias, pero afortunadamente existen las OTT, o sencillamente yo puedo crear mi propia plataforma y hacer mis propios contenidos de ficción, que muy bien, así como lo comentaba nuestro compañero de la sección anterior, no necesito tener tremendos equipos 4K para poder yo contar una historia de ficción. Nosotros tenemos incluso un festival en Colombia que se llama Smart Films,
que es contar historias a través de los celulares y ha tenido bastante acogida. Hoy en día se hacen documentales con celulares, se hacen historias con celulares. Entonces es sencillamente tener esa creatividad, ¿verdad? Y poder contar una historia. Ale. Ya. Justamente el flash mob lo hicimos con celulares y un dron. ¿Y un dron por ahí también, sí, puede ser? Sí. Y ya no fue más. Sí, tienes toda la razón, fíjate, y Dania. En Oaxaca, decía el poeta José López a la vez, una vez le preguntaron cómo era Oaxaca, él agarró un papel, lo arrugó y dijo así es. Es muy parecido a veces a Colombia y a algunos pueblos de Latinoamérica porque es muy serrano, tiene muchas sierras. Entonces, conectarlo, pues es muy difícil. Hay huecos entre cañadas en donde no llega la señal de la televisión y de alguna manera pues no estamos totalmente conectados. Y traigo esto a colación por el comentario que hacen en la red. En alguna ocasión un amigo político me preguntaba, ¿y cómo le hago para llegar a tales sectores de la población? Pues por la internet, en Facebook, ¿no? No, pero pues ahí no hay señal. Ah, pues a ver, júntate dos o tres líderes de tu comunidad y pregúntale si tienen un smartphone. E hizo el ejercicio y me dice, sí, todos tienen smartphone. ¿Y para qué lo quieren si en tu comunidad no hay señal? Y dice, lo que pasa es que parece que sí. Hay una antenita que alguien puso ahí, vende una ficha que cuesta en México 5 pesos, es algo así como 25 centavos de dólar. Se sientan alrededor de esa antena y empiezan a meterse a la red en su comunidad. Algo que es increíble. Entonces, por supuesto que tienen acceso a internet porque de alguna manera lo procuran. Es parte ya de la cotidianidad. Y quien no tiene un teléfono celular, no tiene un smartphone, no está conectado a la red, pues no, dijeran, ¿no estás en Google? No existes, ¿no? Entonces, de alguna manera sucede esto y le digo, eso lo puedes segmentar, es decir, tú puedes agarrar tu mensaje, tu narrativa y meterla exactamente al público que quieres, entre 18 y 20 años de tal sector, de tal comunidad, en tal municipio. Claro. Se puede hacer. Y lo interesante es saber cómo decirle las cosas. Lo que dice Idania es interesantísimo. Cómo contar historias en la internet es lo que realmente nos importa aquí y lo que nos tiene aquí. Claro. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Dos mensajes más. Brian Jaime, las nuevas tecnologías han permitido la difusión masiva de proyectos audiovisuales de calidad. Karen Barajas, ¿cómo escogen las historias de ficción para los canales públicos? Historias. Otra vez nos queda mucho material para un siguiente programa. Muy brevemente, un minuto, Idania, Alejandro. Alejandro, y lo que conclusiones. Hace hombre a un hombre es bueno, una historia. Para una historia los de nuevos quién es, creativos, de dónde viene. Los que quieran contar historias, los que sueñan con contar historias, no se limiten. Prueben, escriban, pero antes de escribir hay que leer mucho, hay que investigar mucho y hay que ver mucho de lo que se está haciendo. Tengan mucho cuidado con el tema de derechos de autor. Sean realmente originales. Y láncense. Si de pronto en el país del que ustedes están no está muy bien desarrollado el tema del medio audiovisual, júntense y saquen proyectos adelante. Atrévanse. Busquen estos chicos que tienen diferentes habilidades y saquen ese proyecto adelante. Yo los invito a que no les dé miedo contar historias. Muchas gracias, Idania. Alejandro. Belén y Dania, gracias por compartir este foro. Yo voy a concluir con lo mismo que dije ayer en el foro de ayer. Me parece que es muy importante, Idania, que en las nuevas narrativas exista lo que decía nuestro queridísimo Gabriel García Márquez, ética. Si no hay ética en las nuevas narrativas, no vamos a llegar a ningún lado y lo que vamos a crear son quimeras. Alebrijes les llamamos en Oaxaca. Y lo que necesitamos hacer es contar la verdad. Si no llegamos a contar la verdad, estamos enterrando a nuestra sociedad. Y eso es bien importante porque ahora cualquiera, el que sea, el que tenga un teléfono celular, puede contar una historia.
Muchísimas gracias a ambos, pero sobre todo muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado a lo largo de esta primera emisión de TV Morfosis en Nicaragua. Varios programas que hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo con la ayuda de Canal 6 de Nicaragua, con la ayuda también de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Los programas quedarán ahí también en la red. Ojalá tengan la oportunidad de consultarlos. Si vieron este pero no vieron los demás, consúltenlos, vale la pena. Así que muchas gracias, gracias a todos los asistentes al foro, gracias a la producción. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Como nos ha dado la gana, ¿vale? La historia objetiva no existe. Una historia, detrás de una historia siempre hay un sujeto. Y un sujeto siempre tiene unas creencias, una visión, una manera de entender la vida. Y en un curso, el de los